Amnistía Internacional pidió a Irlanda derogar la prohibición constitucional al aborto y el martes presentó un reporte detallado sobre cómo la vida de las mujeres se pone en peligro por una de las leyes más restrictivas de Europa al respecto. El grupo de derechos humanos hizo su llamado en Dublín y dio a conocer su informe de 113 páginas con relatos de mujeres que enfrentaban embarazos médicamente riesgosos y que, por lo general, se practicaron abortos en la vecina Inglaterra.